Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo dijo Jesús: Yo soy el buen pastor. El buen pastor da la vida por las ovejas. El asalariado que no es pastor ni dueño de las ovejas ve venir al lobo, abandona las ovejas y huye. Y el lobo hace estragos y las dispersa. Y es que a un asalariado no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor, que conozco a las mías y las mías me conocen. Igual que el Padre me conoce, yo conozco al Padre. Yo doy mi vida por las ovejas. Tengo además otras ovejas que no son de ese redil. También a esas las tengo que traer y escucharán mi voz. Y habrá un solo rebaño, un solo pastor. Por esto me ama el Padre, porque yo entrego mi vida para poder recuperarla. Nadie me la quita, sino que yo la entrego libremente. Tengo poder para entregarla y tengo poder para recuperarla. Este mandato he recibido de mi Padre. Hermanas y hermanos, nos dejamos acompañar hoy por las palabras del Papa Francisco, que hizo un comentario muy bonito a este pasaje del Evangelio. Es el domingo del buen pastor y el Evangelio presenta a Jesús como el verdadero pastor que defiende, conoce y ama a sus ovejas. A él, buen pastor, se opone el asalariado, han escuchado, a quien no le importan las ovejas porque no son suyas. Hace este trabajo solo por la paga y no se preocupa de defenderlas. Cuando llega el lobo, huye y las abandona. Jesús, sin embargo, pastor verdadero, nos defiende siempre, nos salva en muchas situaciones, situaciones difíciles, situaciones peligrosas, mediante la luz de su palabra y la fuerza de su presencia que nosotros experimentamos siempre. Y si queremos escuchar, todos los días. El segundo aspecto es que Jesús, pastor bueno, conoce. El primer aspecto era defiende. Ahora conoce. Conoce a sus ovejas y las ovejas le conocen a él. Qué bonito y consolador es saber que Jesús nos conoce a cada uno, que no somos anónimos para él, que nuestro nombre le es conocido. Para él no somos masa, no somos multitud, no, somos personas únicas, cada uno con su propia historia. Y él nos conoce a cada uno con la propria historia, cada uno con el proprio valor, tanto como criatura quanto como redimido por Cristo. Cada uno de nosotros puede decir: Jesús me conoce, es verdad. Es así. Él los conoce como nadie más. Solo Él sabe qué hay en nuestro corazón. Las intenciones, los sentimientos más escondidos. Jesús conoce nuestras fortalezas y nuestras debilidades. Y está siempre preparado para cuidar de nosotros. Para sanar las llagas de nuestros errores con la abundancia de su misericordia. En Él se realiza plenamente la imagen del pastor del pueblo de Dios que habían delineado los profetas. Jesús se preocupa por sus ovejas, las reúne, venda la que está herida, cura la que está enferma. Así podemos leerlo en el libro del profeta Ezequiel. Por tanto, Jesús, buen pastor, defiende, conoce y sobre todo ama a sus ovejas y por esto da la vida por ellas. El amor por las ovejas, es decir, por cada uno de nosotros, le lleva a morir en la cruz, porque esta es la voluntad del Padre, que nadie se pierda. El amor de Cristo no es selectivo, abraza a todos. Él murió por todos. Es el cáliz de mi sangre, entregados por ustedes y por todos los hombres. Repetimos con las palabras de la consagración.
¿Nos lo recuerda él mismo en el Evangelio de hoy cuando dice: también tengo otras ovejas que no son de este redil? También a esas las tengo que conducir y escucharán mi voz. Y habrá un solo rebaño, un solo pastor. Estas palabras dan fe de su inquietud universal. Él es pastor de todos. Jesús quiere que todos puedan recibir el amor del Padre y encontrar a Dios. Y nosotros, como iglesias, estamos llamados a llevar adelante esta misión de Cristo. Una iglesia para todos. Un abrazo y nos vemos la próxima semana.